Sean bienvenidos a En Confianza, programa que disfrutan por cortesía de Paralegal Institute of the Americas, los mejores profesionales del área legal. Fast Solutions, tu solución rápida en seguros. Pasa de inquilino a propietario con la realtor Lina Abijana. Las ofertas del día en Amazon, porque todos los días son ofertas. C100radio.com. Se siente la diferencia. Recuerda, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones. Bienvenidos a este su espacio en confianza, Lina Abijana y Raúl Yer Hernández. ¿Es tu apellido, verdad, Raúl Yer? Casi, Raúl Yer Hernández. Ok, no me equivoqué. Bienvenidos a este su espacio en confianza. Como les estaba diciendo al principio, es una información importantísima con lo que tiene que ver con el real estate acá en el estado de la Florida, pero a nivel nacional también en los Estados Unidos, porque han habido cambios y este par de invitados del día de hoy tienen información importantísima, no solo como parte de la dinámica y del ambiente del real estate en Estados Unidos, sino que también dan cursos, ayudan y hacen un trabajo de verdad extraordinario para que los compradores de casa, sobre todo los primeros compradores, logren ese sueño americano como se ha llamado acá. Bienvenidos Lina Abijana y Raúl Yer Hernández. Bienvenidos. Sí, adelante Lina, cuéntanos, ¿qué tenemos nuevo? Buenas tardes a todos, mi nombre es Lina Abijana, soy real estate de la Florida y mi amigo Raúl Hernández, que es Broker Mortgage. Por aquí estamos para ayudarlos. Nuestros talleres siempre totalmente gratuitos. También se nos pueden conectar a través de Instagram. Hacemos citas presenciales, online, como el cliente se sienta a gusto, convence del tiempo de aquí. Sabemos de aquí, todos trabajamos, todos tenemos tiempo full. Así que no sea para ustedes algo difícil contactarnos para averiguar cómo comprar su casa. Recuerda, cuando ustedes están pagando una renta, usted está pagando la inversión de otra persona que lo pensó y dio el paso para hacer el dinero. Aquí es muy fácil adquirir casa, pero se deja todo en manos de gente profesional que te podemos ayudar. Hay gente que nos han llamado que no tienen down payment. Tenemos aplicaciones de ayudarnos en down payment. Si tienen crédito mal, te ayudamos también. Solamente contáctanos y díganos en qué paso están para lograr esto. No se siente que comprar casa da miedo. No es un compromiso, es más un permiso pagar renta. Porque cuando paga su casa y a usted llega a pasar algo, el banco te da hasta 18 meses, la nueva ley, ¿cierto? Sí. Son 18 meses de espera, tiempo de espera para volver a pagar. Que a mí se está rentando, nadie te espera. Uh-huh. Así es. La casa. Usted deja de pagar el contrato, te lo dice y te sacan de la casa. Recuerda, dejan de estar pagando renta a otra persona, inversión de otra persona, y pasan a pagar su propia inversión. Así es, bueno, palabra de Lina Abijana, realtor en los Estados Unidos, es venezolana árabe, vivió mucho tiempo en Venezuela, y Raúl Hernández de Puerto Rico, como ustedes ya lo van a escuchar en ese acento boricua, y también pertenece al ambiente inmobiliario, pero ya del área bancaria. Raúl Yer, Lina nos acaba de decir algo bien importante, ¿no? Los que están rentados están pagándole la inversión a la persona que hizo esa compra de esa casa de manera comercial. Es decir, yo tengo un dinero, voy a invertirlo en una casa y rento la casa y el arrendatario es el que me va a pagar esa deuda que tengo yo con el banco. La invitación de Lina es a que los que están alquilados, los que son inquilinos, los que pagan una renta, den ese paso al frente y se conviertan entonces en los propietarios de esa casa, y por eso ese taller que ustedes dictan que se llama Pasa de Inquilino a Propietario. Pero tu fuente, tu digamos tu ambiente de trabajo, Raúl Yer, es la parte bancaria. Cuéntanos un poco de eso, porque también de eso hay muchas dudas, ¿no? Y miedos cuando de repente uno va a ir a un banco. ¡Wow! No sé si tengo buen crédito, no sé cuánto me van a quedar las mensualidades del mortgage. Claro.
etcétera. Cuéntanos un poco de eso. Para Legal Institute of the Americas, somos una organización conformada por un gran equipo de profesionales. Por más de 12 años, hemos transmitido nuestra experiencia para formar los mejores profesionales en el campo legal. Estamos comprometidos a compartir nuestros conocimientos y brindar apoyo a nuestra comunidad. Encuéntranos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook, @ParaLegalClasses. ParaLegal Institute of the Americas. Recuerda, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones. Proceso, es un proceso que aunque pudiera parecer largo, pues la realidad es que no debería de serlo. En varias semanas un cliente que esté preparado ya pudiera estar cerrando, pero ciertamente con lo que aprendemos en los talleres y a través de las sesiones informativas que vamos a tener con los diferentes clientes, pues establecemos un plan para poder llegar del punto A al punto B, siendo el punto B el hecho de que tengas una propiedad. Los talleres que nosotros impartimos, ya sería el segundo este año, hemos puesto ya varias familias en una casa cerrada, muchas en contrato, así que dese la oportunidad de escuchar, no tan solo escuchar, de entender y analizar que este proceso es muy fácil, puede ser muy fácil, llevadero, tener la información correcta, porque muchas veces escuchamos allá afuera de personas que no están capacitadas para dar una opinión oficial, y entonces venimos con esos miedos, y ese es el trabajo de nosotros, atacar esos miedos y convertirlos en oportunidades para que puedan materializar el hecho de tener una casa, que hoy por hoy en Estados Unidos, el tener una propiedad, un bien inmueble, es una de las maneras más fáciles y la más grande para adquirir riqueza. Pues, ¿por qué decimos que adquirir riqueza? Porque tú adquirir ese bien, ciertamente mucha gente lo adquiere con una deuda, pero esa deuda va minimizando a través de los años, pero a su vez la equidad, el equity y la plusvalía que va adquiriendo esa propiedad, pues es... Le abre la puerta a otra inversión, como para adquirir una otra inversión, se quieren abrir un business, un trabajo también. Uh-huh. El banco, al tener una propiedad acá, ya tener una casa que ha sido pagada 2-3 años, el banco sabe que usted tiene cómo responderle. Aquí una casa te abre la puerta a otro negocio. Uh-huh. No como usamos en Venezuela, en Puerto Rico, otros países. De tener un negocio te facilita comprar una casa. Aquí al revés. No le temen a la tasa de interés. Ustedes están pagando renta. Si usted paga renta $2,000, nosotros tenemos casa para usted donde paga $2,000. Claro, así es. Entonces, también tenemos casas que pueden pagar 1,800 su propia casa. No siguen pagando la inversión de otra persona que dio este paso. Desen ese y háganlo. Hermano, mi amigo Raúl, él le estudia el caso, ¿qué paso está? Se le falta de income, le podemos aplicarle por income, se le falta de down payment de primera cuota para la casa, también tenemos ayuda. Si el crédito está mal, trabajamos pendiente que le puede arreglar el crédito también. Solamente dejen el miedo y contáctanos para que sepan cómo es fácil comprar una casa. Es muy fácil ir a la agencia del carro y comprar un carro, ¿cierto? Sí. Te vas con ID, te sientas 2-3 horas. Ay, felicitación, está aprobado. Lo mismo con comprar casa. Traiga su ID, díganos qué trabaja, qué se dedica, muéstranos nuestras taxes, sus taxes, y de ahí nosotros decimos felicidades, usted se aplica por una casa de tal monto, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros han ido y no han comprado carros? Todos tenemos carros. Y lo mismo, tocan esta puerta, vengan y nosotros te enseñamos cómo comprar su casa. Deja de pagar renta y cómprate tu casa. Pasa de inquilino a propietario con el 3.5% de inicial como comprador local y como comprador extranjero con tan solo el 30%. Pasa de inquilino a propietario con la Realtor Lina Abijana. Deja de pagar renta y cómprate tu casa. Pasa de inquilino a propietario con la Realtor Lina Abijana. ¿Cuál consideras tú que debe ser el perfil de una persona que
debe comprar una casa? O sea, ¿cómo tú le aconsejarías a una persona? Mira, ya tú en este momento tú deberías haber comprado una casa. ¿Qué es lo que te permite a ti ver que esa persona ya debería ser propietario de su casa? Si ya ha pagado 2 años taxes seguido, ya no debe pagar más renta. Ya puedes comprar casa. O sea, que trabaja con W2 o 1099 como trabajo independiente, puedes comprar casa. Si yo les digo, los que están llegando también pueden comprar casa, estaría como abusando porque tiene que tener 20% el valor de la casa. Y aquí todos llegamos para comenzar a trabajar y para hacer dinero. No vinimos llegamos como Adán. Cuando ya, si ya estás en este 2 años seguidos y ya has pagado por 2 años taxes, ya está listo para comprar casa. Sí, muy bien. Raulier, ¿cuál es el perfil de una persona que va a New American Funding, donde Raulier, para los que no lo conocen, es uno de los managers, para que New American Funding pueda otorgarle un crédito hipotecario? ¿Cuál sería el perfil? Pues además de lo que Lina está diciendo, que tenemos que establecer casi siempre, porque aquí hay un asterisco bien grande, es generalmente. Casi siempre. ¿Por qué? Porque las guías, dentro de las guías existen unas excepciones, ¿verdad? Así que no quiero que nadie allá que nos esté escuchando se descalifique por las cosas que estamos diciendo, porque estamos hablando en términos generales, ¿ok? Eso es muy importante. Pero típicamente queremos ver 2 años de negocio, queremos ver un reporte de crédito que ya tenga un historial establecido y queremos tener uno que otro ahorrito por ahí, por si acaso tenemos que utilizarlo para la transacción. Así que crédito, ingresos y activos, que en este caso sería ahorros. Y dentro de todas esas renglones, pues se buscan algunas especificaciones. Pueden ser 2 años, puede ser 1 año, quizás no necesitemos tanta experiencia, pero todo eso lo va a determinar el perfil completo, como tú bien lo dijiste, en su totalidad. Claro, porque a lo mejor un poquito no tenemos algo de una cosa, pero tenemos mucho de lo otro. Y entonces se busca el producto ideal para cada persona, porque este es como el seguro social, que es la cédula en el país de ustedes, ¿verdad? En Venezuela. Sí. Así es. Gracias. Cédula súper individual, todo el mundo es diferente. No porque mi vecino haya tenido una casa con unas condiciones, quiere decir que yo la tenga, mi mamá, mi papá, mi hermano. Lo que sí es que este país está hecho para que todo el mundo pueda tener acceso y pueda tener 1, 2, 3, 4 propiedades si trabajan bien ese perfil económico. Acabo de leer, corríjame por favor ustedes si me equivoco, de una especie de ley, por lo menos a los que vivimos acá en la Florida, sobre una ayuda de $35,000 creo que para los primeros compradores. Pero eso tiene también algunas condiciones, ¿verdad? ¿Quién de ustedes dos me explica eso para los que nos están escuchando y viven acá en la Florida? Recuerda, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones. En Fast Solutions Insurance contamos con la agente broker Rosmi Molina, que te puede ayudar con seguro de salud, seguro de vida, seguro de auto y casa, seguro suplementario y seguro internacional. Comunícate al 1-407-928-7943. Esa es la parte del lender. Pues mira, eso es una extensión de una ayuda que ha venido pasando en el estado de la Florida, que es lo que en el argot se conoce como el Florida Bond. Eso es del Financial Housing, ¿cómo se dice eso en español? De la Autoridad del Financiamiento de la Vivienda de aquí de Florida. Antes era 10,000, luego pasó a un programa específico que se llamaba Hometown Heroes, que era solamente para las personas que como policías, bomberos, profesor, enfermera, lo que se llaman frontline workers, las personas que dan servicio, sirven, ¿cierto? So ahora eso se va a extender a todo el mundo con unas especificaciones más, como por ejemplo, hemos escuchado, y digo hemos escuchado porque este plan sale en julio 3, y todavía no han salido las guías oficiales, pero tras bastidores se ha colado información que sí va a ser para todo el mundo,
si tiene, no puedes haber tenido una, un interés o un ownership interest, no puedes haber tenido, ¿cómo se dice? Ownership una propiedad. Puedes haber tenido una propiedad, pero no en carácter de residencia principal. Porque yo, por ejemplo, yo que soy de Puerto Rico, yo pude haber tenido una casa de inversión en Puerto Rico después que llevé 3 años sin decirle al gobierno aquí el de los Estados Unidos que tengo una casa primaria, puedo optar por ese plan. Las personas tienen que trabajar para una empresa que tenga presencia física en el estado de la Florida. ¿Me explico? Pues Disney, evidentemente todos sabemos que Disney está ahí. Amazon, Walgreens, Walmart. Pero si es una entidad que hemos visto que mucha gente viene de otros estados a trabajar remotamente y esa entidad no tiene físicamente una instalación aquí, entonces no calificaría. Deben ser trabajadores del estado de Florida. Todos los días, el sábado, en el Club Venezolano, en nuestro Instagram, están toda la información. Puede inscribirse. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, de ese curso. Fíjate, una pregunta, Raulier y Lina. Ok, tiene que tener presencia física. Por ejemplo, aquí hay muchísima gente que trabaja con Uber y que trabaja con todas estas aplicaciones. La sede física de Uber no está en Florida, ¿verdad? Creo que, si mal no recuerdo, está en California, si mal no recuerdo. Caveat ahí es que Uber no es, tú no trabajas, tú trabajas para Uber en carácter de self-employed, como tu propio. Entonces, yo lo que voy a ver es ese anejo C, ese Schedule C en los taxes, y en los taxes está tu nombre, y si tu dirección es de Florida, tú calificas. Ok, para, la pregunta era esa, ¿qué pasa con los self-employed? Por ejemplo, yo tengo una empresa de limpieza, o hago deliveries, etcétera. ¿Ellos también pueden calificar para esta ayuda de los 35,000? Por supuesto, siempre y cuando en los taxes, que es lo que yo voy a utilizar para aprobarlo, si en los taxes tienes la dirección física de ese negocio o tuyo en carácter personal de ese negocio, doing business as en Florida, nos vamos, se puede. Recuerda, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones. Las ofertas del día en Amazon. Aprovecha los mejores precios, ofertas y descuentos de un 70% y más en diferentes departamentos como electrónicos, hogar, moda, belleza y muchos más. Dale clic en el enlace de la descripción del video y disfruta que todos los días son ofertas en las ofertas del día de Amazon. Ok, vamos al comentario de Lina sobre lo que ustedes van a dictar mañana, sábado, perdón, pasado mañana. Pasado mañana, sábado a las 7 de la noche, por ahí estaré, acá en Orlando, sobre lo que hemos comentado recientemente, de pasa de inquilino a propietario. ¿De qué se trata ese curso, Lina, y quiénes deberían asistir? Todos los que están pagando renta deberían asistir, ¿cierto? Nuestra meta es que nadie pague renta, que todos compremos casa, que pasemos a pagar nuestra propia inversión. Yo, como dice mi amigo, aunque tenga una ley de taxes, podemos trabajar de los taxes de otro país que ha estado trabajando también. Por lo menos tenemos casos de una señora de Venezuela que tiene un solo taxes, la estamos trabajando taxes el año pasado, que ella trabajó en Venezuela en una empresa. También se está haciendo. Todos los que están pagando renta deben asistir para que lleven la formación. Okay. Y personas que quisieran aprender cómo tener una segunda propiedad o una tercera propiedad y nos quieren estar con nosotros y compartir un rato también y quizás aprender cosas nuevas, porque aquí yo llevo 20 años, 16 años haciendo esto y esto es guías nuevas y hay que empaparnos y estar al día para poder. Y recuerdan, para comprar una segunda propiedad, solamente el 5% del valor de la casa. No tienen que invertir más, aunque ya tienen una casa. Claro, no recibo la ayuda que está dando el gobierno, claro, porque no es su primera casa. Puede comprar un 5% de un payment. Hasta la gente que se encuentra fuera del país, que quiere invertir acá,
también mi marido Gabriel le da el 80% del valor de la casa, lo puede dar financiado. Solamente pagan 20% del valor de la inversión y pueden tener su inversión aquí. Qué bueno. ¿Dónde va a ser ese curso pasado? Mañana sábado, 7 de la noche. ¿Y cómo la gente puede registrarse? Pues me imagino que tienen cupos limitados. ¿Cómo puedo ver yo esa información si me interesa ir a ese curso? ¿Dónde, cuándo y cómo me registro? A través de nuestra página de Instagram está toda la información. Entran por el link y regístrasen ahí. Va a ser en el Club de Venezolano. En Club Venezolano, en Orlando, Hunter Creek. En Orlando, a las 7 de la noche, ahí estaremos. Claro. Muy bien. Entonces, entender mucha gente para poder aclararle las dudas de uno por uno. Y ya en nuestro próximo taller también estamos anunciando por nuestro Instagram y a través de usted para nuestro segundo taller también. Claro que sí. ¿Qué capacidad tiene el taller de pasado mañana, sábado 17? Podemos tener hasta 40 personas. Como buenos. Muy bien. Pegadito. La magia de la radio es la imaginación. Déjate llevar por C100Radio.com, acompañándote en cualquier parte del mundo. C100Radio.com, se siente la diferencia. Bueno, muchas gracias, Lina Avijana. Gracias, Raulier Hernández. Realtor y Lender, respectivamente, que esta pareja nos ayuda, nos lleva de la mano para buscar la casa y comprarla. Desde cero hasta que te entregan la llave y un poquito más. Van a estar entonces ayudándonos para todos aquellos que necesitamos la primera casa o que necesitamos una segunda casa como inversión, etcétera, o cualquier tipo de inversión inmobiliaria se refiera. Así que muchas gracias, Raulier. Gracias, Lina. Si tienen alguna información para finalizar, algún mensaje para despedir a la gente, adelante. Dejan todo en manos profesionales, que ahí puede lograr todo lo que usted quiere. ¿El momento de comprar es ahora? Siempre va a ser el momento de comprar, siempre. Mientras que esté pagando renta, va a ser su momento de comprar. Así que siga. Una última pregunta. Yo tengo 7 años en los Estados Unidos y siempre el año siguiente no compre ahorita, compre el año que viene. No compre ahorita, compre el año que viene. Y así, durante los 7 años yo he escuchado eso. ¿Qué de cierto hay en eso? Si tuviera 3 casas ahorita, no una. 7 años. Hace 5 años las casas que están ahorita de los de 500, 600 estaban 180 mil. Así que tuvieras $300,000 en tu bolsillo. De ganancia. Porque no escuchen al amigo, al compañero de trabajo, no escuchen al barbero que te va a arreglar las uñas. Escuchan a la gente profesional. De hace 7 años, señor, si tuviera con nosotros hace 7 años, ya que ya son 3 casas, ¿verdad? Sí. Que fue comprar con el compresario. Porque la primera casa te abre la puerta para comprar la otra. Tu primera inversión te abre la cosa para comprar una y otra casa. Sí. Así que no. Así es. Bueno. Ya, señor, con favor de Dios, entre este año, enero, febrero, está esperando casa. Así es, así será, así será. Amigo, muchas gracias. Todo se puede. Déjate en ayudar, que en manos de nosotros vamos a lograr tus sueños. Gracias. Claro que sí. Gracias, Lina. Gracias, Raulier. Gracias, por supuesto, también a todos ustedes que nos escucharon y nos vieron a través de este su espacio en confianza, a nuestros patrocinantes, quienes son los que en definitiva permiten hacer este tipo de espacio para todos ustedes. Gracias también por el apoyo a este programa, tanto Lina como Raulier. Para todos ustedes, muy buenas tardes. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Dios los bendiga. Bye.